Good, good. Yamilet. Okay, Yamilet. From the CS is the singer. One question, Selena Gomez or Selena? Selena. Selena del TV de Bam Bam. Ok. Sí, Selena. Ajá. The original Selena. The original Selena. Ajá. Very she's good. From, she's from Chicana. Ajá. Yamilet. Yamilet. No, nos escucha Yamilet, ¿verdad? Creo que no. En algunos lados creo que está lloviendo. Está lloviendo bien fuerte, sí, es cierto. Uh-huh. Hola, Yamilet, ahora sí, creo. Bueno, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar al aula, ¿ok? Vámonos. Ok, ok. Muy bien. We are coming back. Very good. Super nice practice. Very good. Very good. Ya estamos viniendo todos. Muy bien. Súper práctica. Los felicito, los felicito. Estamos esperando ya que los demás vengan y continuamos. Tenemos otro tema que tenemos que cubrir ahora. Vamos a ver. Bueno, mientras se nos incorporan, vamos a ver cómo vamos avanzando acá. Mire. Muy bien. Vamos acá. Y tenemos acá un resumencito de hemos estado practicando con el verbo to be. Dijimos que las tres formas del verbo to be son am, is, are. Son las tres formas. Muy bien. Y si usted se fija, la misma persona puede perfectamente utilizar las tres. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, my name is Elena. I am a teacher. Where are you from? Where are you from? La misma persona ocupa las tres formas, porque depende del contexto en el que lo estemos utilizando. Ahora, nos vamos a recordar que tenemos I am, he is, she is, it is, you are, we are, and they are. Recordamos que eso no cambia, ¿verdad? Eso no cambia. Ok, muy bien. Vamos a ver. Entonces, where are you from? Y tenemos acá, llegamos a la siguiente práctica. Este es el momento en el que vamos a integrar todo lo que hemos visto atrás. Quiere decir que usted puede presentarse. Puede, ¿se acuerdan desde el primer día, verdad? Estábamos presentándonos. Ahora ya podemos hablar de nacionalidad, podemos hablar de ocupación. Podemos hablar de qué más. ¿Qué más podemos mencionar? Deletrear el apellido. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces eso vamos a hacer. Este no es un modelo que van a seguir. Esto es un ejemplo, pero este se queda chiquito con todo lo que ustedes ya pueden hacer. Lo voy a enviar de nuevo con breakout rooms nuevos, con nuevos compañeros. Y lo que necesito es que entablen una conversación utilizando el verbo to be. Y vamos entonces a hablar de she, de he. Vamos a hablar utilizando todas las formas y todo lo que hemos venido aprendiendo. Hemos practicado las diferentes ocupaciones, actividades. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Después yo me los traigo de nuevo porque tenemos otro tema más al que vamos a cubrir en este momento. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Yes? Ya está pasando, ¿verdad? La tormenta. Sí. Ya, sí. Vamos entonces. Please, click on join. Click on join. Please, click on join. I sent you the invitations. Click on join. Very good, very good. Nice, nice. Click on join, click on join. Very good. Lillian and Marvin. Lillian,
Si le llegó la invitación, me confirma, por favor. Si no, con mucho gusto se la envío de nuevo. Yamilet, vamos a ver, yo le envío la invitación en este momento, Yamilet, para que se una a los breakout rooms. Lilian, se la voy a enviar de nuevo. Vamos a ver acá. Nos vamos para acá. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver Lilian. La edad. I am old. I am de la edad. Ese es el siguiente tema. Muy bien. A ver. I am old. I am y luego la edad. I am 40. Okay. 45 old. Okay. I am 45 years old. I am old. 40 years old. Yes. Okay. Very good. Mm-hmm. I am 45. Dijo, I am 45 years old. Years old. Very good. Super nice. Very good. I am from El Salvador. Good. In Mexicanos? And about you? What about you? What about you? Yes. What very good. You? Very good, Stephanie. What about you? I live in Sonsonate City. Nice. Okay. Well, Stephanie, nice to meet you. It's nice to meet you too. Very good. Bye. Bye. Okay. Ahora con Oscar. Okay. Hello, Oscar. Hello. How are you? Fine. And you? I'm fine. Very well. On where? Sí, porque son las WH. Question, WH word. Ah, porque es una pregunta más directa. Le preguntaba a la compañera si era necesario cuando preguntamos, por ejemplo, ¿de dónde vive? ¿Podríamos hacerlo, are you from? ¿O tendríamos que utilizar where? Si usted quiere saber dónde vive, vamos con where do you live. Ahí usamos el... Where are you from? Where are you from? Es de dónde eres. Originario. Por ejemplo, yo puedo ser de Acajutla, pero puedo vivir en Usulután. Entonces, where are you from? I am from Acajutla. You live. Where do you live? I live in Usulután. You see the difference? Y ahorita se lo cuando yo digo I am from. Ajá. Disculpa, cada rato me saca el... Sí, la lluvia, ¿verdad? Pero mire, bienvenida las veces que sea necesario. Aquí se lo pongo en el chat. Solo una pregunta, teacher, lo que estamos con Ana es si siempre es necesario ocupar las WH words para preguntas. O sea, no se puede are you from de una sola vez. Ok, en ese caso sí, porque usted va a decir are you from para confirmar. Are you from Usulután? Pero ya usted menciona de dónde quiere confirmar. Ahí se puede la yes para, yes para no. La pregunta afirmativa o negativa. Exactamente. Okay. Exacto. Okay. Beautiful. Very good. Pero si usted no tiene idea de dónde es, entonces sí, where are you from? Okay. Y hay una, eso es el, no, se me había ido a preguntarle, hay una ¿sí? WH word que es ¿cuál? Creo que es which. Sí, which. Esa no. Ajá. Sí, puede usarla, claro que sí. Which es cuando usted tiene dos opciones. Cuando la diferencia de which y de what es que si yo le digo a usted, what is your favorite color? What is your favorite color? Black. My It's black. Color okay. is black. Usted tuvo todos los colores para escoger cuál, ¿verdad? ¿Cuál decirme? Uh-huh. Pero si yo le digo which color do you prefer? Black. O red, yo le doy las opciones. Las opciones. Y usted escoge dentro de esas opciones.
pero what es con todos. You see the difference? Como más generalizado, okay. Y la otra sí. Es más... Más específico. Okay. Ajá. Sí. ¿Estamos sí, porque bien ahí? No veía que la utilizara, entonces voy a preguntar. Sí, pero cómo no, la tenemos porque ese es el otro tema que viene después de lo de, ahorita lo de... Ese tema lo vamos a ver mañana, el de las WH. Ah, ok. Ok, sí, okay. Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Ok, me lo llevo hoy. Ok. Vámonos. Nice, nice, very good as usual. Nice, nice, nice practice. Mire, aquí con lluvia, con sol, con viento, como usted quiera, pero seguimos practicando. Eso sí que está muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a seguir el siguiente tema que tenemos ahorita. Estamos hablando de los numbers. Vamos a ver, acá estamos con los numbers. Vamos a repetir, estos ya los podíamos del 1 al 10. Entonces usted me ayuda. Liberamos los micrófonos, a ver qué tal nos va ahora con los micrófonos abiertos. Ahí estamos. Y usted me ayuda. Okay, what's this number? One. Continue. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Y ahora nos vamos del 11 al 20, esto cambia. Si usted se fija, entre el 13 y el 19 todos terminan en teen. Por eso es que nosotros a los adolescentes, teenagers, porque son los que comprenden estas edades, de entre los 13 y los 19. Y la mayor fuerza de voz recae aquí, en el final. Entonces, vamos a decir 11, let's repeat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver, pronunciación americana, 20. Pronunciación británica, 20. Muy bien, muy bien. Quiere decir que tiene las dos opciones. 20. 20 o 20. 20. Okay, muy bien. Y a partir del 20 ya vamos de 10 en 10. ¿Por qué razón? Porque a partir del 20 usted combina 21, 22, 23 y todos los demás. Sí, ya de los tips para allá. Ok. Ya te sentí viejito. 20. Let's repeat. 20. 30. 40. 50. No es lo mismo que yo le diga. Usted me pregunta cuántos años tengo. Yo le digo 15. A que yo le diga 50. ¿Verdad? Entonces, la mayor fuerza de voz hace la diferencia cuando usted está hablando. Vamos a ver. 40. 40, 50, 60, 70, no, aquí es 60. No me digas 16, eso es otra cosa. 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien. 100. Ok, vale, teacher, muy bien. Teacher. Dígame, dígame. Este, 30 es correct. Yes. Pronunciación 30. 30. Yes, muy bien. Supo. Sí, aquí tiene usted las mismas dos opciones que acá. Usted puede decir 30 o puede decir 30, 40, 40, 50. 60, 70, or 60. Diga. En la misma 30, en la misma 30. Hay dos formas, de, yo lo he escuchado de dos formas. Sí. 30 y 40, ¿es correcto? Ah, ok. Aquí lo hace más obvio, 30, pero quizás no tanto. Vamos con 30, vamos a ver. Mira, vamos a salir aquí de la duda.
Y nos okay. vamos ahorita, permítame, no lo encuentro, acá estamos. Vamos a ver. Vamos con este. Vamos a ver. Quiero ver si, a ver. Esta es la pronunciación americana. 30. Can you please? 30. 30. 30. 30. A ver. 30. 30. 30. 30. Ok. Y esta sería la otra pronunciación. Mire, al compañero que preguntó. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Es como una Z al principio. Okay. Y es más sonoro también. Sí. La T es más sonora. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Creería yo. El comentario que le podría hacer, Carlos fue quien preguntó, ¿verdad? El comentario que le podría hacer es que tal vez por la velocidad al hablar no se quedan tanto con el 30 y lo hacen más cerrado, ¿verdad? Escucha, más, ah, ok. Podría ser por ahí la situación, ¿verdad? Podría ser. Okay. Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Estamos bien aquí con los números, ¿sí? Sí. Yes. Ahí okay. le estaban pidiendo a mí repetir el 100. Ay, perdón, lo siento mucho en el chat. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Tenemos 100. 100. Vamos a ver, no lo vamos a encontrar como 100 aquí, pero vamos a ver, vamos a escuchar. 100 aquí. Vamos a ver. Este es americano. 100. 100. You see? 100. Okay, vamos. 100. 100. 100. Y vamos con el británico, vamos. 100. 100, más sonoro. 100. 100. Muy bien. Volvamos a americano. 100. 100. 100. Sí, pero ya le cuesta más. Con el otro. Okay. Esto que hablo más como inglés, el original, como gringo. El original dice, ok. Muy bien. Te va a dar duro Gringolandia. Pues. Vamos entonces, mire, vamos a pasar a la pregunta. How old are you? Estábamos viendo los números porque vamos a hablar de la edad. Y aquí inglés, español es español. Olvídense de que en español usted dice yo tengo. Vamos al inglés. I am. She is. I am. He is. No me vaya a decir I have, por favor. ¿Vea? Entonces vamos con I am. I am. He is. She is. Sí, con mucho gusto. A ver, me están pidiendo la página del diccionario. Se los voy a enviar aquí al chat con mucho gusto. Y les voy a contar que la pueden descargar en su celular, la aplicación, y lo pueden andar en su celular. Ahí ya se los envié. ¿Sí lo recibieron? I like it. Yes. Ok, good, good. Very good. Vamos a ver. How old are you? Aquí yo necesito que me presten atención, por favor. Miren, les voy a quitar un minutito nada más. Voy a cerrar los micrófonos para que no hayan interferencia por la lluvia, ¿verdad? Y vamos a pasar a la parte de la explicación. Miren. Acá estamos. La pregunta, how old are you? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Usted va a utilizar el verbo to be más el número, la edad. Esa es la combinación mágica para responder esta pregunta. Fíjese bien. Usted dice el verbo to be, la primera opción, más el número, más la expresión years old. Esa es la primera opción. I am 23 years old. No cae lo del diccionario. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp hoy, con mucho gusto. Ok, tenemos entonces, you are 16 years old. He is 32 years old. Tenemos aquí completo. Segunda opción, usted no usa la frase years old y solo dice... I am 18. O dice, I am 18 years old. Solo esas dos opciones. Pero por favor, no vaya a partir la expresión years old. No diga, I am 18 years.
o dice years old o no lo dice. No hay problema en que no lo diga, pero no lo vaya a decir a la mitad. I am 40. O usted dice, I am 40 years old. Cualquiera de las dos, pero no a la mitad. Vamos a ver. Luego, cuando usted está escribiendo la edad, usted la puede escribir en números o en letras. No hay problema. Es lo mismo. ¿Ok? Estamos ahí. Luego, aquí con los bebés, no vamos a decir years old. Vamos a decir months en vez de years. Y la misma forma. No va a partir la expresión. Va a usar months old completo. Veamos el ejemplo. The grandfather is 71 years old. Va completo. Acá, he is 40 years old. Va completo. Acá, she is 36. Hasta ahí. The boy is 12. Hasta aquí. Y aquí hay número y aquí hay letra. The baby is 5 months old. Y aquí, the dog is 3 years old. Completo. ¿Verdad? Entonces voy a abrir los micrófonos. Quiero saber si estamos bien hasta este momento. Yes. Ok, muy bien. ¿Le tomaron fotito? Yes. Muy bien. Vamos a ver entonces. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Mire, la lluvia nos quitó un par de minutitos, ¿verdad? Pero muchas gracias que nos mantuvimos aquí conectados y pudimos concluir la videoconferencia. Seguimos en la plataforma, por favor, y el día de mañana nos conectamos de nuevo. ¿Verdad? Yo ya en este momento les envío el link, la dirección del sitio web para el diccionario en el grupo de WhatsApp con mucho gusto. ¿Ok? Thank you very much. See you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.